No voy a llegar a las 12 y media. Que me levanto a las 5 y media de la mañana. Sí, sí. Si llego tal, no duermo. Si hubiera sido el... Es el sábado. Ya, sí, sí, que voy porque si hubiera sido el domingo a la vez, no hubiera ido. Se ha ido el largo. ¿Listo? Sí. Como yo le llamo, el largo. Álvaro Santiago se que ha ido. El Álvaro, eso. Vamos a echar un partido adelante.
Grada 7, estamos con Juanpe, capitán del Parla. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Juanpe? Bueno, la opinión del partido al final habla por sí solo. Es una parte complicada. Al final, venir a este campo es siempre difícil. Gente joven, pero bueno, hemos peleado hasta el final y casi conseguimos el punto. Se han ido los puntos en la primera parte, que ha sido el Getafe bastante superior. El Parla en la segunda, sin embargo, ha dado bastante más la cara, ¿verdad? Sí, al final. Sabíamos que teníamos que darlo hasta el final y sabemos de los jugadores que tenemos, pero bueno, al final, después de un 3-0, es difícil remontar, pero lo hemos intentado. Bueno, ¿cómo has visto pues al equipo? ¿Le ves entonces con aspiraciones para poder subir? Porque estos últimos partidos el resultado es lo que no llega, pero sí, bueno, pero juega, pero no. Hemos tenido mala suerte, al final consiste en meter el balón y no estamos teniendo suerte, no se está entrando, pero esto queda mucho todavía, hay que remar entre todos y sacarlo. La liga es muy larga, o sea, ya pensar en el próximo con el Fuenlabrada. Sí, no, en casa hacernos fuertes, que al final estamos sacando la mayoría de los puntos y no, con nuestra gente que nos apoye y a seguir. Muchas gracias, Juanpe. Gracias. Grada 7, estamos con Alberto Moreno, jugador del Parla. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Alberto? Pues bueno, la verdad que estamos en un momento complicado ahora mismo. Cualquier acción nos va para adentro, en contra. Y así ha pasado. Han tenido el balón en la primera parte, te meten dos goles que, bueno, que se pueden evitar perfectamente. Y que en otro momento a lo mejor irían afuera o no, no le caería a ese tío, pero ahora todo les va para ellos. La segunda parte hemos salido con otra cara, hemos empezado muy bien y otra tontería y que queda el balón ahí muerto y gol. Pero bueno, desde ahí parece ya que cuando el partido está perdido damos la cara y eso no debe, debemos darla a los 90 minutos. Pero bueno, hemos ido arriba con fe y al final hemos acabado metiendo dos goles y metiéndonos arriba, pero bueno, no ha habido fortuna de encontrar el tercero. Con la actuación personal, ¿qué tal estás? Entonces, ¿te has encontrado bien en el campo? ¿Contento entonces con la actuación tuya? Sí, bueno, cierto que después de Navidades me he encontrado bastante bien, pero de nada sirve si el equipo sigue perdiendo. Al final, lo individual, pues bueno, queda en un segundo lado si el equipo no saca los tres puntos. La temporada de todas maneras es larga, ya para pensar en el próximo partido contra el Fuenlapromesas. ¿Qué es lo que esperamos para ese partido? Ganar en casa, hacernos fuerte y sacar los tres puntos como sea, por lo civil o por lo criminal. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para la temporada, Alberto. Vale, pues... Grada 7, estamos con Joan en Villafara. ¿Cuál es la opinión del partido de hoy, Joan? Bueno, la verdad es que sabíamos que era un partido bastante difícil, ¿no? A la final intentamos ponerle cara al Getafe. Creo que no entramos muy bien en el partido, nos costó un poco, pero bueno, a partir de la segunda parte sacamos lo que teníamos que sacar y a la final es una pena, perdemos 3-2, intentamos remontar, se nos va el partido, pero bueno, así es el fútbol. Los últimos partidos son muy parecidos, siempre se ponen muy cuesta arriba desde el principio. Este partido ha sido más de lo mismo. Sí, es una pena, pero como te digo, el fútbol es así. A veces se gana, a veces se pierde, a veces te metes en una dinámica de derrotas, como a veces corres con la buena fortuna de sacar buenos resultados. Y esta vez nos está tocando el sabor amargo, ¿no? Pero bueno, de esta vamos a salir. ¿Cuál es la opinión de tu actuación personal en el día de hoy? En cuanto a lo personal, bueno, la verdad creo yo que no he hecho un muy buen partido. Creo que las pelotas por arriba casi todas me las ganaron cuando... Ese es uno de mis fuertes, pero bueno, todos los partidos son diferentes. Ahora lo único que hay que hacer es cabeza arriba y seguir. Ya queda pensar poco porque el próximo partido ya está aquí mismo, contra el Fuenlabrada. ¿Qué es lo que esperamos para el próximo? Sí, sí, ahora es a partir de mañana preparar el partido contra Fuenlabrada y a ver si corremos con ese positivismo de poder comenzar a salir de esta situación, la cual está siendo bastante amarga para nosotros. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte para la temporada. Gracias a ustedes.